decir que está mal. El cuadro está bien, está cuidado, está prolijo. De técnica es un 10, pero me hace falta algo más. Vayan, elonguen tranquilos, relájense. No me haga carita, vaya nomás. Solcito, para hacer este espectáculo, esto está bien, pero me hace falta algo más. Necesito vibrar un poco más de vida, un poco más de corazón. ¿Sí, querida? Quiero audicionar. Ay, por favor, yo sé lo que estás buscando. Estoy tratando de visualizar un espectáculo que va a ser maravilloso y no puedo distraerme en este momento. Yo también quiero audicionar. Dice que le falta corazón. Yo lo tengo. Yo tengo corazón. Elíjame que pueda. Ustedes son personal de limpieza. Cada uno a lo suyo. No. Perdón. Perdón. Pero ella es la coreógrafa y vos el director. ¿No deberías decidirlo vos a eso? Tina, te lo pido por favor. Acá no. Acá no. Ella es mi coreógrafa y realmente necesito su apoyo en las decisiones importantes. Y la mejor, ¿eh? La mejor. ¡Lejos! La mejor. Trabajé en muchos teatros y vi mucha gente y ella, la mejor. Pero usted, ¿qué decir de usted con ese porte, ese cinturón internacional? Sin dudas lejos, el mejor director que eso yo conozco, ya lo por sé, lo menos. Querida, ya. Permiso, Eli. Encantada. Encantada. Limpio los baños y empleada del mes. Yo quise anotarme para la audición. Yo también quise anotarme. Pero esta no me dejó. Claro que no, ustedes son personal de limpieza, así que no pueden. Sí, pero estamos hartas de limpiar y limpiar y limpiar. Además, yo no nací para esto. Les juro que bailo mejor de lo que limpio. Me siento un poco acorralado, solcito. Están acorralando. Sí, ustedes son de limpieza, vuelvan a limpiar. Por favor, sí, por favor. Si no le gusta, volvemos a limpiar. Y hacemos doble turno. Está cargando. Todo incluido. Doble turno. Pero no perdés nada. Mirándolo de esa manera, es verdad, no pierdo nada. Porque si falla el temita de la audición, vuelven a limpiar y listo. Yo no vuelvo. Sí, volvemos a limpiar. No limpio más. No. ¿Cómo voy a llamar? No sé quién vuelve a limpiar. ¿Y eso qué importa? Yo quería una oportunidad. ¿Me lo vas a permitir esta vez? No pensé que todas iban a saltar igual. Perdóname, querida, por no haber organizado una audición exclusiva para vos. Que estabas dándole al piso con el lampazo como loca. Bueno, es fácil. Nos dejas audicionar las tres y después elegís. Queremos una oportunidad. No corresponde. ¿Qué tenemos que hacer para que nos dé una oportunidad? Es eso. No te vas a arrepentir. Yo no puedo creer que te estemos rogando. No, yo tampoco lo puedo creer. Esto es algo insólito. Yo estoy tratando de armar un espectáculo que va a ser maravilloso, inolvidable, único. Un musical potente. Esta es una audición para bailarines profesionales. Y ustedes son profesionales. Pero de la limpieza. Se acabó la charla. Solcito, vamos. ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Este es el corazón que estaba buscando! Chicas, ¿dónde estaban escondidas? ¡Por Dios! No sé, Solcito, quiero que inmediatamente prepare.
pares a estas tres artistas para la audición de mi espectáculo. Ok, chicas, vengan conmigo por aquí. Sí. No, no, vengan conmigo. Yo les voy a contar pequeños conceptos que quiero de este show. Conceptos. No. No. Cada uno a lo suyo, vayan con Solcito. Sí, por aquí, vengan conmigo. Solcito, no, yo... vengan conmigo. Yo les voy a contar en mi camarín este espectáculo de punta a punta. ¡Ay! Solcito, vos quedate en el escenario, no estás invitada. Prepárame la audición de los cantantes, por favor. Chicas, por acá. ¡Ahí! Acá. Bueno. Ay, chicos, preparemos el escenario para la audición. Hola. Hola. ¿Alguien sabe quién empieza la audición? ¿Alguien? ¿Ustedes están esperando para la audición, no? ¿Entienden español? Ah, porque yo voy a preguntar a quién empieza. Un segundito, ya empieza. Ah, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué lindo, hola, chicos. ¿A quién empieza la audición, chicos? Los de negro, muchachos. Los nocheros. Che, flaquito. Flaquito de anteojos. Flaquito. Flaquito. Harry Potter. ¿A quién empieza la audición? Estamos esperando con la gente. Estamos ahí. Yo voy a preguntar ahora, un segundito, ya vengo. Yo me subo al escenario, total. Si nadie me dice nada. Mirá qué lindo el escenario. Ay, mi sueño es subirme arriba de un escenario. Mirá las escenografías, todo. Este debe saber. Che, vos, che. Ay, qué carita. Guachiturro, ¿a qué hora empieza? Nada, sabe nada. Ella debe saber. Señorita, ¿falta mucho? Perdón, no sé de qué me habla. Que si falta mucho para la audición. Me dijeron que comenzaba a las 9. Sí, ya arrancó. Permiso. No puede ser. Injusticia. Si yo todavía no pasé. Bueno, hable con el director, gracias. Ah, seguramente el director a mí me va a elegir porque yo soy muy talentosa. ¿Sí? ¿Y qué hace? Yo soy cantante, bebet y adivina. Estaría buenísimo que se lo cuentes al director, por favor. Mirá, mirá. Ah, usted es el director. ¿Y usted qué es? ¿Adivina? Sí, ¿cómo sabe? ¿Usted también? Solcito, ¿la señora de dónde salió? La señora quiere audicionar. No, no, no. Señora, no. Señorita. ¿Qué? Este cuerpo no ha sido tocado por la mano del hombre. Usted dice que por esta zona nunca anduvo jamás un muchacho siquiera. No, 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 nunca. Igual le cuento. ¡Escuchá! ¡Le cuento! ¡Escuchá! ¡Le cuento! ¡Escuchá! Sí. Estamos escuchando hace media hora. Cuente de una vez. Una vez un muchacho me dijo, vení esta noche a mi casa que no hay nadie. ¿Y qué pasó? Fui y no había nadie. 4 horas estuve tocando el timbre como una pelotuda. Para mí que me estaban jodiendo. Injusticia. Burlarse de la ilusión de una adolescente virgen. Acá no vamos a hacer lo mismo. Dígame, ¿cómo se llama? Brígida. Ella ya me anotó. No. Ella ya me anotó. Claro que no la anoté. Ella ya me que anotó. No la anoté y punto. No la anotó, pero yo la voy a dejar audicionar igual. Muchas gracias, señor director. No tiene por qué. Dígame, ¿qué disciplinas maneja? ¿Con qué nos puede sorprender? Varias disciplinas, señor director. Yo soy cantante. Vedette. Ventrílocua, adivina y además hago torta y la vendo en la feria los fines de semana. Bueno, decídase por una si no estamos hasta pasado mañana con el casting. ¡Cantante! Va a cantar un tema. Un tema mío propio. Ah, no me morí, es cantautora también. Sí, sí, los invento yo y se los quiero dedicar con mucho cariño para todos los que están esperando para la audición. ¡Mucha suerte, compañeros! ¡Los quiero, compañeros! ¡Mucha suerte! ¡Vamos! ¡Aplausos! Bueno, bueno, bueno. No tanto gracias. Aplauso por anticipado. Gánese el aplauso del público cuando quiera. Espere, espere, es un tema mío propio, no lo conoce nadie, nadie, nadie. Espere que estoy entrando en el personaje. ¡Música! ¡Palma! ¡Palma! Vengo a cantar esta canción. Porque una yegua soy yo. Soy yegua, yo soy bien yegua. Mi señor, tócalo. La música yegua, no se toquetee yegua, tanto el asunto yegua, tampoco. Yegua, yegua. Óigame una cosita. Ese tema no es suyo.
¿Pero cómo se dio cuenta? Es el baile del caballo, el tema más famoso de la historia de YouTube. Está loca, no lo inventó usted. Bueno, no importa, señor director. Quiero saber, ¿en la audición quedé? Sí, quedó afuera. Injusticia. Esta mujer tremendo. Bueno, ¿cómo sigue la audición? Vamos a seguir con los cantantes. ¡Los cantantes! Aquellos que queden elegidos trabajarán con nosotros. Presta atención, señor. Trabajarán con nosotros hasta el final de la audición. ¿Está claro? Cuando quieran. Cantantes, lo que baila esta chica, el arte que desplegó en el escenario. Solcito, quiero que inmediatamente firme contrato y sea parte de mi cuerpo de baile. Y con respecto a ustedes dos, ¿qué decirles? Tienen buena voz, cantan bien, pero saben que dos muchachos solos no me dicen mucho. Consiga mejor compañía y lo vuelvo a escuchar. Vaya, sí, consiga mejor compañía. Próximo. Corte, entre que uno hace reggaetón, el otro hace latino, árabe, no sé qué hace, y el tema que eligieron piel morena, hágame un favor personal, tómesela. Vaya, 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 vaya. Próximo. Dios mío. Hola, 1, 2, 3, probando injusticia. Esa pollera tableada. La puta madre que lo parió. Esa cinturita de avispa. Más que cinturita de avispa, cinturita de obispo, señor director. Le veo cara conocida, Brígida, otra vez usted. ¿Pero cómo se dio cuenta, señor director? ¿Qué quiere ahora? ¿Se puede saber? Por favor, quiero una oportunidad, quiero audicionar. Pero si ya cantó recién. Pero yo soy ventrílocua. Ah, va a ser un número de ventriloquismo ahora. Con leche se muere, ¿eh? Prepárese porque le presento a Conchita. Muchas gracias. Conchita es muy inteligente. Ella es la que habla, ¿eh? Sí, sí, me di cuenta. Si usted es ventrílocua, me imagino que la que habla es ella. Bueno. Escuche, escuche, escuche. Mire lo que dice. ¡Habemos, papá! Ella. Dígame, ya que es tan inteligente, Conchita, sí, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, señor. Bueno, me entrevera. Póngase un poco, de acuerdo, viejo. ¿Sí? Se me entrevera un poco, pero dígame lo que quiera. A ver, dígame, Conchita, porque sí. Esta pregunta es para Conchita. ¿Qué animal es dos veces animal? No sé, señor director. El gato. ¿Por qué? Porque es gato y araña. No me diga nada, es buenísimo. ¿Qué tipo pelotudo? Perdón, ¿qué dijo, Conchita? Que le queda muy lindo el pelo duro. Ah, perdón, entendí mal, disculpe. Conchita tiene una adivinanza para usted, señor director. ¿Para mí? Sí. A ver. ¿Cuál es el único ser humano que es dos veces animal? Cuidado, Conchita. La verdad me mató, Conchita, no tengo idea. ¿Tu hermana? ¿Mi hermana por qué? Porque es gato y cobra. ¡Conchita! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Aplausos, gracias, gracias! ¡Cámaras HB, gracias! Mire, mejor, Conchita, salgamos de la parte humorística y volvamos a lo musical. Es una audición de cantantes, le recuerdo esta. Sí, señor director. Conchita dice que esta canción va dedicada con mucho cariño para usted, señor director. ¿Para mí? Sí, sí. Bueno. Haceme quedar bien, Conchita. Suerte, amiga. ¡Música! Para usted. Rata inmunda, animal rastrero,
historia de la vida. A desprecio mal hecho. ¡Lo divina, Conchita! Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? ¿Qué pasaste, Conchita? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. ¡No! ¡No! ¡Corte, corte la música! Se pasó totalmente de la raya. ¿Quieres saber el resultado de su audición? Sí, señor director. Una y dos, las dos afuera. Injusticia, ¿qué me hiciste, Conchita? Me hiciste quedar mal. Ese tipo es un pelotudo. ¿Qué dijo, Conchita? Ah, bueno, bueno, veo que me hicieron caso y consiguieron muy buena compañía. Qué lindas las chicas. Y como se paran, ya parecen profesionales. Vengan con mi director musical. Yo soy muy exigente con las armonías, con los colores musicales. Maestro, tómele una escala a este grupo a ver cómo suena. Hard Day's Night en sol, por favor. Yeah.
vibrante interpretación. Ustedes cuatro están elegidos para mi espectáculo. Solcito, por favor, que se acomoden los cantantes en su lugar de trabajo. Oiga, ¿puede dejar de chamullar? Acaba de conseguir el laburo. Vaya, vaya a su lugar de trabajo. Ya tengo los cantantes. Meta chamullo, pero son buenos. Cantan muy bien estos cuatro chicos. Y esta escenografía está quedando tal cual la soñé, Solcito. Una escenografía móvil que en ningún cuadro es igual que en otra y que se va reinventando a cada momento. ¿Qué opinión te merece, Solcito, todo esto? Ay, opino que se te ve muy bien, creativo. Tienes una manera de decir las cosas, un brillo en la mirada que me hace volar a otro planeta. Pero volvamos al trabajo. Ya tengo los cantantes, tengo la escenografía. Ahora sí, quiero ver la audición de mis estrellas. Tus estrellas. Primer audicionante, Eli, señor director. Tomate traje, esto estás empapada. Gracias. Y gracias por esto, ¿verdad? Para mí era muy importante audicionar. Lo hiciste muy bien. Y no te conformaste solo con bailar, te animaste a cantar también. Muy bien. Gracias. Muy bien. Estoy adentro. Muy adentro. Podrías estar muy adentro. Podría. Sí, claro, estoy en pleno proceso de audiciones. Estoy viendo muy buenas bailarinas, mucho compromiso, mucho talento, muy buenos cuerpos. Pero siento que estás bien encaminada. Ay, qué lástima, ¿no? Parece que con mi corazón no alcanzó. Me gusta el artista que compromete su corazón en la búsqueda. Se pueden hacer tantas cosas, te suma. Oh.
¿Qué más tengo que hacer para quedar? Bueno, eso podríamos charlarlo. ¿Charlemos? Sí, 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 no acá. Sí, charlemos acá. No, acá no puedo, acá me interrumpen los cantantes, los bailarines, Solcito misma. Solcito. Hagamos una cosa. Elegime. Y charlamos. Charlamos y vemos. Acá. ¡No! Acá. ¡No! Mire, director. ¡Ay, qué horror, Dios mío! Tengo el pechito caliente, señor director. ¡Ni me lo diga! Ya, ya. Escuche. Elegime. Y vemos. ¡No! No vemos nada, casualmente no quiero verla más a usted. Elegime y tracatraca. No me venga con esas insinuaciones. No, no. Elegime y chucu, 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 chucu. ¿Sabe qué? No tengo boleto para ese tren. ¿Qué quiere que...? No me busque. No me busque porque me va a encontrar. Me va a encontrar. ¿En qué estaba yo? Ah, sí, producción. Necesito hablar con producción. No, no están los chicos de producción. Se fueron al banco a hacer unos trámites, así que queda a cargo, decime. Bueno, si quedaste a cargo, llamame al guionista. Necesito comunicarle esta idea de los tachos con luces para que le no acompañe. No hay guionista. ¿Cómo que no hay guionista? Nunca hubo guionista. ¿Cómo no va a haber guionista en mi espectáculo? Nunca hubo. No hay. Moveme ese cuerpito y conseguime un guionista. Necesito ver a un guionista. ¿Llama usted, señor? Sí, llamé a un guionista. Sí, señor. Retírese que quiero ver a un guionista. Si yo me si no, voy a terminar vendiendo caramelitos en la sala. Caramelos, pochoclos, caramelos. Venga acá, caramelos, pochoclos. Me acaba de dar una idea. Sí, señor. Le voy a dar una oportunidad como guionista. ¿Quién? Usted va a tener que escribir en poco tiempo. Sí. Una obra sensible, vibrante, emocionante, que impacte en el corazón del público. Con una gran producción, pero con poco presupuesto. Con estrellas rutilantes que, si es posible, cobren poco. Y de todo esto, nena, no hay ni una sola moneda para vos. Pero si lo conseguís, te dejo volver a audicionar. Y de paso, ¿no querés que me ponga un plumero en el orto y te limpie el escenario? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bien, señor director. ¿Bien? ¿Puedo ver el trabajito terminado? Sí, señor director, tome. A ver. ¿Pero qué es esto? Flores,
Yo le pedí un guión, ¿para qué quiero tantas flores? Para que todo lo que me pidió se lo pida Zamagoya y con el resto haga de tu culo un lindo florero. ¡Buenas tardes! ¡Boludín! ¡Ah, Solcito! Llámame a producción, no quiero que esta mujer pise más el teatro. ¡Se acabó! Aquí estoy, producción. ¿Cómo aquí estoy, producción? Sí, soy producción, soy coreógrafa, además de darte todas las ideas para este show. Lo mejor de todo es que lo hago por un solo sueldo, señor director. ¿Sabe qué? ¡Estoy cansada! Solcito, si estás tan cansada, te voy a recordar que el teatro es sacrificio. Así que, como dice ese viejo proverbio, si te gusta ser payaso, bancate la peluca y probemos si con una linda sonrisita podés decirme cómo sigue esta audición. Seguimos con tu segunda audición ante Mariana, señor director. Mejor, mejor. Dale, Messi. Bueno, no nos distraigamos, tenés razón. Estábamos en el resultado de la audición. Mi voto es... ¿Es? Sorpresa. Te lo digo en un ratito en el camarín.
¿No ves que todo sigue igual que siempre? Marianita, vení. ¿Y para qué Martín, tardemos? Pensé que mínimo me iba... Una pista para que dibujes una sonrisa en esa carita hermosa que tenés. El pibe es un... Impresionante. Me dejaste sin palabras. No lo puedo creer. Deberías, ¿no? Mira cómo estás. Más hermosa que nunca. Ay, ¿hace cuánto que no me veías bailar? Mucho. Demasiado. Casi tanto que me había olvidado de todo lo que me gusta verte bailar. ¿Te gustó? Me encantó. Te veo en un ratito en el camarín, sí. Estuviste divina. 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 Ahora me toca a mí. ¡Ah! ¿Pero qué hace, por un favor? Segundito, un segundito. Espera, mire esto, mire esto, mire esto. Canto, bailo, todo mío, ¿eh? Mire, mire mi cuadro, mire mi cuadro, ¿eh? Where are you, Phillips, baby? La soga, la cuerda. Abrido de piernas, de vuelta. Bailarines por acá, bailarines por acá. Johnny, la gente está muy loca. Brígida, realmente. Sexy. Admiro tu insistencia. ¿No te cansás de que te rajen a patadas cada dos minutos? Por favor, señor director, quiero una oportunidad. Perdón. ¿Nos conocemos? Es que yo vi tu cuadro y yo soy una profesional. Si vos querés, yo lo puedo hacer con vos. No, no, pero... no. Siento que en verdad... nosotras nos conocemos de algún lado. Puede ser. Es que yo genero una conexión inmediata con la gente. Perdonen que rompa este momento mágico que se armó entre ustedes, pero Brígida, no insistas más. Para. No servís para nada, convencete. Me parece que yo lo puedo arreglar. No. ¿Lo puedo conversar yo? Sí.
Mira, con tal de que me saques a esta mujer de encima, sí, hace lo que quieras. Bueno. Ay, sí. Vení conmigo. Sí. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Brígida, pero decime como quieras. Y si no, pegame y decime Marta. ¿Podemos seguir con este casting? Es mucho pedir. Solcito. Solcito. ¿A quién me falta ver en la audición? A nadie. Ya escogiste a todas tus estrellas. Están todas escogidas. Muy bien. ¿Los ensayos cuándo arrancan? Hoy mismo. ¿Y el estreno? Dentro de un mes. Siempre las apuradas. Sácame de la duda, no aguanto más. Solcito, esta valija que vendría a ser... ¿Vendría a ser que me voy? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Ay, no sé, a cosechar frutillas al sur. La verdad, me da igual. ¿Sabes qué? Estoy cansada de estar todo el tiempo detrás tuyo, ¿no te das cuenta? Puedes estar un ratito adelante también, si quieres. Solcito, vos sos mi mano derecha, mi mano izquierda, mi coreógrafa, mi asistente. Tengo que pedirte que te quedes a trabajar conmigo, es muy importante que... Sí, a ver, una buena razón. Y bueno, que... Ya. Que te quiero. ¿De verdad no me querés? Sí, de veras, te quiero. Por eso voy a llevar yo mismo tu valija, tu pequeño petate. Así no te vas a ningún lado. Nos espera una temporada muy larga y muy dura y tenemos que tomarnos un merecido descanso. Vamos a relajarnos a mi camarín. Ay, ¿esta vez me vas a invitar a mí al camarín? Sí, 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 a nadie más que a vos. Chicos, los cantantes, larguen la reunión de consorcio, viejo. Vengan al escenario, comiencen a ensayar. El día del estreno tienen que brillar. Son maravillosos. Solcito, no perdamos ni un solo minuto más. Sentía quietos los dos, amándonos, las horas que pasarían, puede que sean días. No hay violines, pero estás tú, no hay faroles, pero está tu luz. Estamos congelados en la por para conservar. Tomamos un receso de 5 minutos. Enseguida continuamos. Muchas gracias. Caramelos. 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 Ya estoy yendo de a uno, no se agolpen, estoy yendo para el caramelos. Al final terminé vendiendo caramelito el día del estreno de La Chica. ¡Un aplauso para La Chica! ¡Bien fuerte! ¡Caramelos! 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 ¡Injusticias! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Pochoclos! ¡Caramelos! ¡Hola! ¡Caramelos! ¡Ya estoy yendo para ahí! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Pochoclos! ¡Caramelos! ¡Veo que no me van a comprar una mierda! ¡Caramelos! ¡Estoy yendo a caramelos! ¿Qué tal? ¿Qué te hiciste en el pelo? Está preso el peluquero, ¿no? ¿Qué le hicieron? Porque acá está como largo, acá corto, acá un poco más largo. Raro, ¿no? Raro. Te hicieron el corte paloma, te cagaron la cabeza, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso, caramelos! ¡Caramelos! ¡Hola, caramelos! ¡Hola, caramelos! ¡Hola, caramelos! ¡Hola, hola! ¡Caramelos! ¿De dónde hay gente hoy? ¿De dónde, díganme? ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Fuerte el aplauso a Paraguay!
¿De dónde? ¡Uruguay! ¡Fuerte el aplauso, Uruguay! ¡Hay gente de Uruguay! ¿De dónde más? ¿De dónde? ¡Caleta Olivia! ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde? ¿En Afganistán, eh? ¿Dónde? ¡Santa Cruz! ¡Caramelos! ¿De dónde más, Caramelos? Pero es país. ¡La Plata! ¿Dónde están las cataratas del Iguazú? Caramelos y cuchillas, Caramelos. Hola, chicas, Caramelos. ¿Cómo andan, Caramelos? Estoy yendo para ahí de a uno, Caramelos. Déjenme decir algo, es lindo público el de hoy, ¿eh? ¿Cuánta gente linda, eh? ¿Cuánta gente linda, eh? ¿Cuánta gente, mami? ¿Qué cara este, eh? Caramelos y cuchillas, Caramelos. Muy linda la camisa, te felicito, amigo. Llamaron del bar de la esquina, termina el show y le devolvés el mantel, hijo de puta. ¿Qué florito? Caramelos y justicias, Caramelos. Ya estoy yendo por ahí, Caramelos. Hola, chicas, no tengas miedo, no te voy a decir nada, ¿eh? Hola, Caramelos. Caramelos, ¿cuánto pelado que ha venido hoy? ¡De Colombia, fuerte el aplauso! ¿Los tres? ¿Los cuatro? Este pelado bonito, ¡ay, qué linda pelada que tenés! Acá los piojos hacen patinando por un sueño. ¡Qué lindo Colombia! Esto es una pelada basta. ¡Basta el culo y vuelve! ¡Caramelos! ¡Fuerte el aplauso! Hola, Caramelos. Hola, chicas, Caramelos. Caramelos y justicias, Caramelos. ¿Qué tal, señora? Caramelo. No lo puede creer lo de Colombia. Hola, chicos, Caramelos. Caramelos, hola chicas, caramelos, me estoy apunando, caramelos, ay. Caramelos, injusticias, caramelos. ¿Allá qué? Bueno, justo, mirá, qué lejos, caramelos. Igual no los puedo vender porque la producción, como me los como, me los pega, mirá. Está todo pegado, injusticia. Pero bueno, hola, nenita, ¿cómo estás? Te quiero yo y tú. Porque se piensan que soy la novia de Barney. Caramelos, ahí estoy yendo, caramelos. Yanil, ¡ah, la chica de la escuela de Yanil! ¡Fuerza el aplauso! Caramelos y justicias, caramelos. Estoy yendo, el otro día voy a mirar para abajo, porque el otro día casi me caigo y me caigo arriba de la enanita Noelia, que está abajo en extravaganza. Pero bueno, son cosas de la vida, porque... Hola, ¿cómo anda? ¡El padre de Harry Potter! ¡Mira quién está acá! ¡Caramelos! Escuchame una cosa. Injusticias, caramelos. Les cuento, escuchá, pará. Te cuento, escuchá, te cuento, escuchá, te cuento, escuchá. Mi vida siempre fue en injusticia desde el día que nací. Yo era tan, pero tan fea cuando nací que me puse una incubadora con vidrio polarizado para que los otros bebés no se asusten. El único que lo agarró el de Colombia. Porque, ¿qué idioma hablan en Colombia? ¿En qué? ¿En inglés? No sé, se ríe de todo este, no sé. No está, habrás tomado nada raro, vos, ¿no? En Colombia son todos raros. Se ríe de todo, ¿viste? ¡Te vas a mear! ¡Ay, escucha! Vaya, escucha. Mi vida siempre fue en injusticia. Oh, me estás tirando onda. ¿Me querés llevar para Colombia y ser la reina del café? Bueno, mi vida siempre fue en injusticia desde el día que nací. Yo era tan, pero tan fea cuando nací que el médico me agarró en la mano, me tiró para arriba y dice, si vuelas un murciélago por mí. Injusticia. Mi mamá, en vez de darme el pecho, me daba la espalda para no mirarme la cara. Cuando yo nací, el médico, en vez de pegarme una palmadita a mí, la cagó a trompadas a mi mamá de lo fea que yo era. Injusticia. ¿Están entendiendo? ¿Vos estás entendiendo lo que digo? ¿La está pasando bien? Pues tenés una cara de orto. Si fuera el orto de la chica, vaya y pase, pero una onda el mío. Mira, Colombia, toca. Tengo menos culo que los Kennedy. Toca, toca. Ah, no es boludo, toca enseguida este, ¿eh? Vos estás caliente, en serio, cosita linda. Pero mi vida, bueno, siempre fue injusticia. Les cuento, esto no es lindo. A los 12 años un auto me atropelló y quedé mejor. Y un día yo quería saber las cosas de la vida. Yo ya me había desarrollado, entonces le digo, yo quería saber, escuchá. Yo quería saber las cosas de la vida. Un día le digo a mi mamá y a mi papá, yo quería saber las cosas. Y le digo, ¿ustedes se casaron por iglesia o por civil? Por tu culpa, pelotuda, me dijeron. ¿Qué culpa tengo yo?
Gracias, señora, la única que aplaudió. ¡Las tres divinas ahí! ¡Las quiero! Entonces mi vida no ha sido fácil. Un día, ahora, por ejemplo, los Reyes Magos a mí no me traen regalo, me traen pasto y agua. ¿Qué soy, un camello yo? Los basureros pasan por la puerta de mi casa y me dicen, ¿Brígida, subís? Digo, andá la puta que te parió, que soy basura. Pero bueno, las cosas de la vida. Ahora vieron que todo... ¡Ay! Ahora todo el mundo tiene internet. Les cuento, me abrí un Twitter, pero el pájaro se me voló a la mierda. Y me abrí un Facebook, pero no me sigan porque la gente piensa que soy un virus. Injusticia. ¡Fuerte el aplauso para las chicas en el día del debut! Hola, amigas. ¿Cómo están? Hola, Brigitte. Hola, Brigitte. Ay, discúlpame. No sabía que estabas así. Ay, pasa, Brigi, no pasa nada. No, pero es que estás casi desnuda. Bueno, somos todas mujeres, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto, injusticia. Vení que necesito que me ayudes con la botita, tengo las uñas recién pintadas. Pero ¿por qué mejor no te ayudan las chicas mejor? Porque estamos todas igual, Brigi, dale. No. Che, Brigi, ¿venís de la sala? Sí. ¿Y? 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 Sí. ¿Hay mucha gente? Sí, pero nadie me compró caramelito. Ay, oh, no, pobre, vení, yo te compro. Sí. No, chicas, digo, no, chicas, ¿sí? No, digo, a ustedes se los regalo, amigas, tomen. Para vos y para vos. ¡Ay, guau! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¿No crees que mañana te pinte yo? ¿Por qué mañana te pinte yo? ¡El pato! Chicas, si me necesitan, estoy por allá. No, por allá porque viene el viejo de los pelos parados. Chao. ¿Cómo están mis estrellas? ¿Nerviosas por el estreno? Sí, yo la verdad. Chicas, estoy orgulloso de tenerlas a las tres en mi elenco. Son fabulosas. Solcito, por favor, encárgate de que no les falte nada a mis artistas en un día tan importante como el de hoy. Las veo en un ratito a brillar. Chicas, ¿quieren algo para tomar? Agua, un café. No, gracias. Un té, un chocolate. No, gracias. No tiene idea lo que tiene que hacer, es una basura. ¿Quién de los dos? Ella. No tiene idea lo que tiene que hacer. Y él es una basura. Si Solcito fuese hombre, ya le habría echado patadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hace el bueno, pero quiere estar con todas. Son todos iguales, chicas, todos. No, todos no. Todos no. No. ¿Y este? Me da risa. Sí, bueno, a mí también me da risa. Pero son todos iguales. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mujeriegos. Pero no por mujeriegos. Se creen que se las saben todas. En la calle lo ves todos los días. ¿En la calle? Sí. Y a pesar de todo lo que pasó, mirá. Hoy estoy acá cumpliendo mi sueño. ¿Y aquel? ¿Qué te tocó este? Hay peores que este. Cuando venís de donde yo vengo, este termina siendo fácil. Parece que fue duro, ¿no? Sí, pero ya está ahora. Gracias, igual. Pero después de todo lo que te tocó vivir, te toca un tipo como este. Ay, Tina,
Me parece que es este el que te tiene así enojada. No. Son todos iguales. Pero no, todos no. Ah, ¿no? Bueno, a lo mejor yo tengo mucha suerte. ¡Ay, perdóname! A ver, ¿y por qué? Porque tengo un hombre maravilloso. Y porque creo que todo pasa por la pasión. Pasión por estar enamorado. Pasión por creer en el amor. Porque cuando uno siente desde el corazón, el corazón... Me alegro mucho por vos. Gracias. Se ve que tuviste mucha suerte, ¿no? Sí. Pero yo con este me cuidaría. Sí, yo también me cuidaría, ¿eh? Mira que... ¿O no me van a decir que no intentó llevárselas a todas al camarín? Sí, bueno, claro que intentó. Sí. ¿Y? ¿Y sabían qué? Está casado. ¿Qué va a estar casado, Tina? ¿Con quién está casado? Sí. Está casado. Pero no por mucho tiempo más. Tina. Sí, estás casado conmigo. ¿Pero qué hacías? Trabajabas en la limpieza, Tina. ¿Y qué querías que haga? Si él nunca confió en mí. ¿Pero sabes qué? Yo sé quién soy. Y esta es mi manera de mostrárselo. Sí, pero también sabes quién es él, ¿no? Y las cosas que hace, sí. Y cómo... Yo sé todo. Por eso yo necesito que vos me digas
Si para que te eligiera, vos tuviste que ir con él al camarín. No, no. Mirá que me lo puedes decir. Nosotras no nos conocíamos, Lady. A ver, sí, lo intentó. Claro que sí. Pero no soy así. Te juro que por lo menos conmigo no pasó nada. De verdad. ¡Qué alivio! Bueno, entonces es en serio. Yo no puedo creer que se casó. Al fin se casó con alguien. Y se casó con vos. ¿Sabes que no entiendo cuál es tu problema? ¿Vos no estás tan enamorada? ¡Chicas! ¡Ligia! ¿Qué pasó? ¡Necesito su ayuda! No le alcanza con molestar al público en la sala. También quiere subirse al escenario el día del estreno. ¡Chicas! ¿Qué? ¡Me acosaron sexualmente! ¿Qué? ¿Qué dice que la acosaron sexualmente? ¿De qué está hablando? ¿Qué dice? ¡No se hagan desentendido! Al final, no se resisten a este cuerpo seductor. Sé exactamente de lo que está hablando. ¿Qué es lo que sabes exactamente vos? Y que no se hayan podido resistir a su cuerpo seductor. Ya. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Eso. Pri, ¿a vos? Ah, yo, claro, sí. Claro. Sí, ahí va bien. Si no me da una oportunidad, le voy a hacer una denuncia por acoso ya mismo. Perdón, ¿me está chantajeando? No, lo estoy amenazando. Que si no me da una oportunidad, le hago una denuncia por acoso sexual. ¡Eso es chantaje! ¡No! ¡Eso es una denuncia! Ok, ok, Vicky, usted me dice que si yo le doy una oportunidad, usted no me hace ninguna denuncia. ¡Me tocó! ¿Qué? ¡Me tocó! ¡Siempre lo mismo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, me siento sucia! Si yo le doy una oportunidad, usted no me hace ninguna denuncia. ¿Me puede repetir la pregunta, señor director? Que si yo le doy otra oportunidad, usted no me hace ninguna denuncia. ¿Qué hago, chicas? Ok. ¡Exacto! Entonces, le voy a dar otra oportunidad. ¡Muy bien! Porque soy bueno. Chicas, ¿me dejan un minutito solo con Brígida? ¿Te dejamos? Sí, chicas. Por fin voy a audicionar en serio. Pero entonces, saca tu verdadero talento. Tenés que dar lo mejor. Sé vos misma. No hace falta que aparentes nada. Mostrá tu verdadero yo. ¿Mi verdadero yo? Es la única manera, Brigitte. Gracias, amigas. Muchas gracias, amigas. Si ustedes lo dicen, muchas gracias. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Más que por él.
dejarme audicionar. Soy yo el que tiene que decirte gracias. ¡Qué vos! ¡Qué vos! Decime una cosa, ¿por qué no empezaste por ahí? Bueno, porque yo vi que estaban eligiendo chicas talentosas y lindas y la única manera que se me ocurrió de meterme en el espectáculo era disfrazándome de mujer. Tampoco te pusiste de Angelina Jolie, perdoname, no colaboraste demasiado. No, sí, claro. Vos tenés que confiar más en vos, sos maravilloso. Sí, debería haber confiado más en mí, pero uno a veces tiene miedo y no pelea por sus sueños. Si ese era tu sueño, ese era mi sueño. Déjame decirte que lo acabas de cumplir. Quiero pedirte que estés. No, que estés, no. Quiero pedirte que seas la estrella de mi show. ¿Quién, yo? Vos, ¿aceptás? Pero por supuesto. Muchas gracias, señor director. Te felicito. Bueno, la manito. ¡Ay, eso, olvídatelo! ¿Quién se lo acuerda, por Dios? Estoy por estrenar y tengo todos los camarines repartidos. No hay ya. Ningún problema, yo me acomodo en cualquier vos lugar. Vos sos un artista, necesitas un lugar de privilegio. Ya pensé en todo. Mi camarín va a ser tu camarín. Muchas gracias. Vení, por acá, si te preparaste, acomodás tranquilo, muchas vení. Gracias. Un segundito, ya voy. Cuando quieras. ¡Vamos, carajo, que de no lo puedo creer! ¡Brigid! ¡Caril, para! ¡Brigid, cómo te...! Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. No, no lo puedo creer. Pero eso es un fenómeno. Gracias. Chicas, qué buena idea. ¿Te estuviste burlando de nosotras todo este tiempo? No, no es así. No quise engañarlas. Pero no encontré otra manera de meterme en el espectáculo. Chicas, yo estaba peleando por mis sueños. Y ustedes de alguna manera hicieron lo mismo, ¿no? Bueno, es verdad. Todos hacemos hasta lo imposible para cumplir nuestros sueños. Chicas, chicas, chicas. Vamos que en 30 minutos arranca. Bueno. Espera. ¿Te eligieron entonces? Sí. Termina el show y te explico todo. Bueno. Ahora, sos brígida, pero sos hombre. Parece imposible. Pero no lo es. Bienvenidos al estreno más importante de la temporada. Las grandes figuras, las que todos quieren ver, las que todos quieren admirar, están aquí. Talento, belleza, sensualidad y emoción. Con ustedes, nada es imposible. Now, worry about the world, he's smiling at me.
imposible.